¿Cómo comenzar si es tiempo de callar? Tengo que vivir sin ti. ¿Cómo fue que se fue la luna y las sirenas? Y verás que serás la luz de mis estrellas. Hola, me llamo Luis Rodolfo. Me siento feliz de salir de la secundaria y entrar a la prepa porque es como si subiera un escalón más. O sea, me pude superar y a enfrentar nuevas etapas. Bueno, mis compañeros de tercero también, que le echen ganas y que no se rindan. Que si quieren cumplir algo en su vida, pues que le echen ganas. Bueno, no voy a decir que es solo un problemita. Fue algo gracioso y a la vez medio feo con el profesor Teo. Encontramos una tabla que decía algo bien gracioso y alguien, quién sabe quién, la puso atrás de mi lugar. Todo se veía y el profesor me mandó a la cooperativa a dejar algo y cuando regresé ya me estaba regañando. Yo soy Diana. Les quiero compartir mis sentimientos, emociones de que ahora voy a salir de la secundaria. Y pues se siente padre a la vez el saber de que vas a compartir nuevas aventuras con otras personas. Empiezas otra etapa de tu vida y pues también tengo nervios porque siento que aquí se quedó toda mi infancia. Compartí 3 años con algunos de mis compañeros, algunos más desde la primaria, el kinder. Y pues se siente feo porque ya no los voy a ver y pues me siento nerviosa. Los voy a extrañar y que a pesar de todo que tuvimos buenos momentos y malos momentos, les deseo lo mejor y que les vaya bien y que logren sus metas y sigan estudiando. Hola, yo soy Karen. Yo soy Nayeli. Triste porque me voy a despedir de grandes amigos. Otros los voy a ver en la etapa que viene. Y pues contenta porque voy a entrar también a tu etapa. Yo me siento feliz porque ya voy a salir y sí, voy a extrañar a mis amigos, pero voy a conocer más. Yo soy Emiliano. Ya me siento grande al salir de la secundaria, de la telesecundaria. Ya voy a otra etapa más grande, más avanzada. Y pues sí voy a extrañar a mis compañeros porque pues son una buena onda y los quiero un chingo. Amigo mío, aunque no estés, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver. Un largo camino corrimos esta vez, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver, cuando te vuelva a ver. Yo me llamo Iván David. A mí lo que más me gusta hacer es estar con mis compañeros siempre, y más mi amigo Emiliano, que ese ratito acaba de pasar, y pues me gusta echar la reta con él. Lanta, él es el mejor compa que tengo y pues está ahí, pues. Y a mí lo que más me gusta hacer es, me gusta ser rapero y me gusta hacer canciones. Y yo, aquí en la telesecundaria soy un estudiante de más que le gusta rifar con sus compañeros y amistades. Me gusta rimar y sacar adelante los que van otras, pero no hay falla, yo sigo sacando más y les deseo suerte a los demás. ¿Y qué más puedo decir? Solo bye. Mi nombre es Juan Carlos.
a los que ya van a salir de tercero, bueno, mis compañeros que no voy a ver, pues que algún día nos podamos ver más adelante y pues, hacer una fiesta o algo, para pasarla bien. Mi nombre es Karen Damaris. Te lo contaré todo cuando te vuelva a ver. Espero que les vaya genial a todos los que se van y tengan un bonito camino para la vida, a conocer a cada uno de ellos y pasar buenos momentos. Es que no sé, no me acuerdo de nada. Una vez cuando pasaba yo comiendo con Yasmin en el recreo, llegó Pato y Uriel, bueno, Sergio Daniel, y Sergio Daniel tenía un plato de pozole y se le embarró Yasmin en la cara. Y todos decimos que huele a pozole. Bueno, mi nombre es Marta. Deseo que todos mis compañeros lleguen al éxito y que sean mejores y... Pues de que me siento de que voy a salir de la escuela, pues me siento bien por ya irme de aquí y conocer a nuevas personas. Mi nombre es Juan Pablo. Siento una cosa especial porque voy a salir de aquí, de la secundaria, que eso me da un privilegio mejor. Y un mensaje para mis compañeros es que ya luchamos tanto, que si no, eso es lo que nos afecta también. Lo de Navidad, me sentí orgulloso porque iba a salir en algo. Quiero ser Santa Claus. Llevaba mi bolsita y mi los peluches, pero todos me los querían quitar. Yo soy Saraí. Y la verdad, la manera en que yo me enteré que ya voy a salir de la secundaria, pues se me hace algo muy, digamos que muy triste y de verdad muy poco alegre. Por el hecho de que aquí ya he compartido 3 años con mis compañeros y he creado amigos, entonces al saber que ya no los voy a ver más o que las probabilidades de que los vea ya no son altas, pues se me hace muy inquieto y se me hace un poco nervioso, ya que realmente es algo, una experiencia nueva. ¿Cómo decirlo? Pues a pesar de todo, es algo que uno tiene que hacer, uno tiene que progresar. Un mensaje para mis compañeros, les podría decir que, compañeros, no se rindan ante las situaciones que uno les ponga, porque la verdad, los únicos que se pueden poner límites son ustedes. Aún así van a haber personas quienes los van a apoyar o las personas quienes les puedan decir que sigan adelante. Compañeros, los quiero muchísimo, de verdad, un abrazo psicológico fuertísimo y muy grande. A pesar de que aún no es la despedida, aún así los quiero muchísimo y espero volver a verlos a todos, 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 todos mis compañeros. De verdad, cuídense mucho. Momentos felices tengo muchísimos, ya que pues en muchas ocasiones en el salón me estuve divirtiendo mucho con ustedes porque me iba a sentar con ustedes y me ponía a platicar con ustedes y nos poníamos a ponernos de risas con cosas que realmente de vez en cuando tenía sentido, pero otras veces no. Y momentos tristes, pues la verdad sí va a haber, porque realmente es algo que no lo voy a olvidar, porque son nuevas experiencias y son las primeras y a lo mejor son las últimas, al igual que los momentos felices. Momentos tristes, pues serían los momentos en los que no pude estar compartiendo con ustedes o me la pasé sola. No es un momento de pensamiento y un tanto triste para mí, pero los momentos felices, esos sí no los voy a olvidar, ya que hicimos muchas locuras y cosas buenas. Yo soy Jonathan Daniel, estoy a punto de salir y eso me encanta. Hacen buenos momentos con mis amigos y algunos malos, pero fue divertido. Fuimos a Ciblas, fue algo divertido, nos subimos a los juegos y a veces nos dio miedo algunos. Adelante, no se rindan, en la vida hay muchos problemas y tú puedas superarlos, será muy divertido. Yo me llamo Santiago Roberto y me siento contento de salir de la secundaria.
La convivencia con mis amigos y las regañadas del profe. Que se la pasen bien en donde vayan a estudiar. Mi nombre es Arsena. Me siento muy feliz de salir de la secundaria, aunque un poco triste porque voy a extrañar a muchos de mis compañeros, pero muy feliz porque pasar a la prepa es otra etapa de mi vida muy importante. Y lo único que les puedo decir a mis compañeros es que aprovechen esta oportunidad que tienen y que sigan adelante. ¿Y qué? Perdón, es que se me olvidó. Algo que nunca voy a olvidar es cuando me tuve con una compañera la botella de Fabuloso y sabía horrible, pero fue muy chistoso y nunca lo voy a olvidar. Estoy feliz porque... Soy Lupita, estoy muy feliz por salir de la secundaria y también por... Estoy feliz porque, pues, voy a salir, ¿no? Y también estoy triste porque voy a extrañar a mis compañeros, voy a extrañar a mis amigas y a mi mejor amiga también, pero mi mejor amiga es Azucena. Ella siempre estaba conmigo, en las buenas y en las malas. Hemos pasado muchas cosas tristes y bonitas y chistosas. Recuerdo cuando se cayó y se resbaló, eso fue chistoso. O cuando se peleó y rodó. Y pues la voy a extrañar mucho porque lamentablemente no vamos a ir a la misma prepa y pero aún así la voy a ver. Yo le quiero decir que ojalá le vaya bien en la prepa, que siga como va, que no haga cosas malas y que nunca me olvide. Yo me llamo Ángel y yo me siento bien al salir, al saber que ya, pues, por no sé, pues que ya puedo elegir qué es lo que voy a estudiar. Pues me siento bien de salir de la secundaria, que es lo que siempre yo quería. Los que le echen ganas y pues los que no aprovecharon este año, pues que en la prepa hagan el intento de volver a subir de calificación otra vez. Hola, mi nombre es Karina. Feliz porque voy a ingresar a la prepa y a la vez triste porque ya no voy a poder ver a mis amigas. Las voy a extrañar un buen. A mi profesor lo voy a extrañar un buen porque, pues, gracias a él he aprendido muchas cosas y aunque nos ha regañado, pero siento que es por nuestro bien. Sí, cuando el profesor nos pidió un trabajo para español y no teníamos fotos tristes, entonces fingíamos estar tristes poniendo unas gotas de agua en los ojos, pero no se nos veía que eran lágrimas, se veía que eran nuestros mocos. Y ya después nos íbamos a poner vapor en los ojos para llorar, pero Mina nunca nos los prestó. Mi nombre es Juan Pablo. Plato de buen comer, que se divide en tres partes: frutas, verduras, cereales y carnes. Me siento algo triste por salir porque ya no voy a estar con mis amigos. Las alas mágicas de la mariposa. Hace mucho, mucho tiempo, cuando los animales hablaban, existió una pequeña oruga llamada Matilde. Cuando entré no conocía a nadie y pues tuve que empezar a dialogar y conocer a otras personas. Mi nombre es Zulema, los voy a extrañar mucho y a los maestros también. Y me siento a la vez feliz y a la vez triste al salir porque pues dejaré amistades, pero también feliz porque voy a conocer a gente y personas nuevas. Me llamo Sergio Daniel. Llenamos el caldero. Y lo que siento por salir de la secundaria es triste porque no, ya casi no voy a ver a mis amigos. Y también alegre porque voy a entrar a la prepa. Y pues, voy a tener mi carrera y todo eso. 3, 2, 1.